Bienvenidos y bienvenidas, ¿qué tal estáis? Seguimos con lo que me da tiempo a haceros, no os voy a mentir, ya sabéis que estamos intentando streamear todos los días, lo cual no es habitual, por el reto King of the Ladder, ¿vale? Lo he explicado en un montón de vídeos ya, no quiero enrollarme tampoco en este, así que voy a coger una de las replays que me enviáis al correo y seguimos con un capítulo más de Ayudando a Suscriptores. En este caso, este es No sé na, así se llama en el chat, si no me equivoco, ¿vale? Aquí Pokémon Mania, que entiendo, ¿no? O algo así. Es nivel diamante, si no recuerdo mal, si no disculparme, ¿vale? Y le ha salido un rival random, es decir, aleatorio, no sabes contra qué raza juegas, ¿vale? Que le ha tocado Zerg. Así que vamos a explicar un poquito cositas que pueden suceder y desde aquí pues vamos analizando qué hace, dónde comete errores, qué es lo que me soléis pedir y todo eso, ¿vale? Porque me he echado un vistazo a la replay por encima, ¿vale? Y hay errores de base bastante importantes. Lo primero que vamos a hacer es empezar, ¿de acuerdo? Él le pregunta por la raza y el otro no te dice la raza. Y honestamente, salvo que sepáis porque ya os ha tocado varias veces esa persona, que os podéis fiar de él o ella, ¿vale? Tíos, jugar safe contra un random, ¿vale? Tenemos tres opciones habituales según seamos Terran. Esto es un problema que tiene Protoss de base, ¿vale? Ya sea contra Terran, contra Protoss o contra Zerg, vuestro primer pilón es diferente. Contra Terran soléis hacerlo aquí para chapar contra los Reapers o aquí para hacer este muro que también es para Reapers y Helions. Al final es lo mismo, ¿vale? Contra Protoss se suele hacer, yo es verdad que lo hago atrás, pero se suele chapar en la rampa, ¿de acuerdo? Y contra Zerg se hace abajo para tener acceso a la natural y que no te entren los Zerlings directamente. Claro, contra todas las razas se abre diferente y tú tienes que cubrir las tres posibilidades. Él hace el scout más early posible, que es nada más arrancar, tirar una sonda y scoutear, es lo correcto, ¿vale? Este scout es el correcto contra random. Él le dice además, un asqueroso que le dice, pues eres proto, se scoutea, ¿no? Muy tonto, la verdad. Vamos a explicar un poquito. ¿Cuál es el problema de jugar contra un aleatorio? Que en este no va a ser el caso, justamente aquí no va a ser el caso, pero normalmente la gente que juega random te hacen o chises o olines a una base que cada uno se para de una manera diferente. Y dónde pones tu primer pilón es fundamental. De verdad, creedme, es fundamental dónde pones tu primer pilón, tío. Entonces, si yo lo pongo aquí atrás y es un Protoss que me hace con un Rush, bien. Si yo lo pongo aquí atrás y es un Terran haciéndome un barracas, chis, no sé qué, poniéndome búnkeres por aquí, también estoy bien. Luego aquí ya tenemos un 66% de las razas cubierto, con el pilón atrás. Por eso es el que yo elijo. Aquí, que es donde lo va a hacer no sé nada, vamos a avanzar un poquito en la partida, ¿vale? Aquí, si es un Protoss jugando estándar, lo tendríamos cubierto, pero no suele ser. Contra Zerg no es malo del todo, porque podemos chaparnos aquí de los fast pull y estas cosas, ¿vale? Contra Terran no me termina de gustar si nos hacen un all-in a una base. Aunque podríamos desde aquí meter un edificio y luego chapar. Contra Terran es muy malo este pilón, muy malo. Y contra Chis de Protoss es malo. Contra Zerg no es lo óptimo, porque tendrías que ponerlo aquí, pero bueno, es mejor que arriba. Entonces no es, para mí es el segundo mejor pilón que podéis hacer, ¿vale? Y el peor pilón, lo siento, es el de aquí abajo, por más que me digáis. ¿Por qué? Porque si tú haces un pilón aquí abajo para chapar en rampa y te sale un Zerg, te ha salido bien la jugada. Si te sale un Terran y te juega estándar, te puede funcionar. Si te sale un Protoss, puedes haber muerto directamente, ¿vale? Más en estos niveles donde te hacen un 4 gate y no sabéis pararlo. Si fuera nivel Grandmaster, posiblemente no es mal pilón, ¿vale? Porque casi todas las razas podemos defender con pilón abajo. Por eso, si veis a alguien a nivel muy alto streamear, jugar, no mi caso, gente mucho mejor que yo todavía, gente profesional, y le sale a alguien random y meten el pilón abajo, es porque ellos tienen esa capacidad que yo no os recomiendo de defender aquí abajo a los Protoss, a los Zerg, a los Terran, a todo. Pero de verdad que un Chis de Protoss, Canon Rus, estás muerto. De Terran, Proxy Barracks, estás muerto. Y contra Zerg está bien. Entonces, dicho todo esto, ¿vale? Vuestro primer pilón, yo os recomiendo que o aquí atrás o aquí arriba, como hace Nosena. A este nivel, diamante hacia abajo, no hagáis el pilón aquí abajo, porque todo lo que no sea hacer, podéis estar muertos, ¿vale? Contra un Chis. Perdonad por esta introducción y enrollarme un poco, ¿vale? Pero es importante que entendamos qué es lo que ocurre cuando jugamos contra alguien aleatorio, ¿vale? Bien.
Y ahora desde aquí le vamos a dar un poquito de caña. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues no sé nada, va a entrar, va a scoutear un Zerg. Va a haber una pool que tampoco es especialmente ruseada, ¿vale? Es un... Oh, sí, es un 12 pool esto. Dejadme mirar un momentito, esperar, ¿eh? Porque claro, como estamos en estos niveles me cuesta leer los timings. A ver qué ha hecho el Zerg. Ha hecho un 14 pool o algo así, ¿no? 15 o 14 pool o algo así ha hecho. Nada, no es una pool ultra ruseada. Vemos que no hay hatchery, luego nos podríamos asustar un poco. Al final es mirar el timing de la pool. Vemos que está a medias de hacerse. Nuestro gate está empezando. Luego lo normal aquí, que es lo que va a hacer Nosena, es, vale, es una pool early. No es la más early de todas, pero es una pool early. Pueden venir 6 Zerlings a matarme. Os digo, o sea, es que todos juegan a chisear de alguna manera, ¿vale? Así que voy a chaparme con doble gate, saco un CEA, luego adeptas, y desde ahí juego. La respuesta es la correcta, ¿vale? Si hubiéramos hecho el pilón abajo, igual. Gate, gate, core, con un CEA, luego adeptas por detrás, ¿vale? Lo mismo. Vale. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Fijaros, con este scout, Nosena ha podido ver, que esto ya es un scout más avanzado que requiere que estéis atentos, ¿vale? Pero os lo explico ya que estamos aquí. Cuando tú ves un fast pull y tienes la sonda cerca, ves que no hay gases, luego no va a haber una continuación, ¿no? Un follow-up de Banelings o Speed. Va a ser como mucho un fast pull y ya está, ¿de acuerdo? Y, muy importante, los Zerg que te van a hacer fast pull se reservan 3 larvas para meter 6 Zerlings de golpe. Este no tenía larvas de ningún tipo cuando ha salido la pull. Luego, eso lo hemos visto con la sonda, podemos quedarnos tranquilos e incluso si quisiéramos ahorrarnos el primer fanático, ¿vale? Pero eso es un poquito avanzado ya y no hace falta que lo hagáis. Si de normal, como va a hacer Nosena, aquí os lo dejo, ¿vale? Si aquí de normal sacáis este primer fanático, lo entiendo y me parece perfecto. Lo único aquí que habría que hacer, que tienes minerales de sobra, es tener una sonda aquí preparada para tan pronto sale el gate, el core corriendo y otro pilón. Fijaros, ¿eh? El core 150, el pilón 100, 250, tienes los minerales, tal cual, clavado. Una sonda aquí y tan pronto sale el gate, core segundo pilón, ¿vale? Incluso podemos hacer core y un segundo pilón abajo intentando defenderlo, pero no te lo recomiendo contra fast pull, ¿vale? Core. Y como veis, aquí viene el primer error que podría haber cometido, que es que se va a quedar supliblock un rato, porque este pilón ha ido muy tarde, ¿vale? Muy tarde. Pero bueno, no pasa nada. Cuando os pase esto, ¿de acuerdo? Dos cositas. Lo primero, este CA, ¿vale? Como habéis visto que no está sacando Zerlings, vale que lo saquéis de base. Pero mucho cuidado, porque si habéis perdido esta sonda o no estáis viendo su salida y salen Zerlings y os pilla con el CA fuera, automáticamente habéis perdido la partida. Esto es muy arriesgado, ¿vale? No os preocupéis por dejar aquí el CA. Esperar a las dos adeptas que tienen que venir después y luego ya jugáis. Si os quedáis su pre-block con este CEA, que os da tiempo normalmente a sacarlo, no pasa nada, cancelarlo y ya luego directamente doble adepta, ¿vale? Y desde aquí jugáis, rellenáis una base a full y cuando ya tenéis las dos adeptas metéis el nexo, pilón aquí para chapar y ya seguís jugando, ¿vale? Fijaros, ¿eh? Este CEA no va a salir nunca y cuando el CEA está empezando ya ha salido el core. Y el CEA es mucho peor que una adepta en estas situaciones, así que cancelamos CEA, doble adepta y ya está. Este CEA, segundo CEA, solo se saca si hemos metido a tiempo nuestro pilón para no quedarnos supply block, ¿vale? Y pushearíamos en estos casos. Él ha sido muy greedy y no ha metido ni un solo Zerling. Luego este CEA que está aquí presionando está bien, pero lo normal es que salgáis con dos CEAs o un CEA y las dos adeptas, mientras por detrás ya metáis Stalker, tecnología, etcétera, ¿vale? Y con esas dos adeptas intentáis forzar daño, matar drones, cancelar incluso la tercera, porque tarda mucho en bajar hasta aquí con sus unidades y reinas, ¿vale? Podéis hacer varias cositas. Pero, nuevamente, si tenéis un nivel con... Vale, que nadie se me sienta insultado. Un nivel bajo, que no pasa nada, porque estáis empezando a jugar, porque lleváis tiempo sin jugar, lo que sea, ¿no? Estáis en platino, en oro, en plata, diamante, bajito, ¿vale? Si dejáis aquí... vuestro CEA con dos adeptas, mientras expandís, jugáis estándar y tal, en estos niveles os vale. A nivel profesional o un poquito por debajo, necesitáis devolver daño al Zerg que os ha hecho un fast pull, ¿vale? Pero aquí no hace falta. Podéis sacar vuestro CEA con la adepta, dejarlo por aquí, aseguraros la expansión y ya está, ¿vale? Yo, honestamente, creo que lo que hay que hacer aquí, cuando tú... Os pongo la visión de Nosena, ¿vale? Nosena ha visto esta expansión. Debería de haber visto con la probe ese hatchery de abajo, pero bueno, ¿vale? Ha visto que el Zerg está jugando estándar, este gas va tarde. Tío, puedes estar relajado, ¿vale? Por lo que yo aquí priorizaría, en vez de esto, que ya tendrías 400 de mineral, que es un Twilight, ¿vale? Priorizaría meter tu nexo,
pilón y ya te chapas como quieras. Y ya desde ahí sí que eliges tecnología, tal. Si te sobra gas porque estás usando muchos minerales, puedes meter una o dos sentries, tampoco va a pasar nada, puedes scoutear con ellas, ¿vale? Y ya desde ahí haces tu build estándar. Drop de DTs, como vas a hacer aquí, lo que sea, ¿vale? Ahí está todo scouteado, vale. Yo he visto ya tres hatcheries al Zerg, que no tenía casi gas. Va a jugar estándar, tienes dos opciones. O le atacas ya con un 3-4 gate mientras transicionas para intentar castigar que se ha vuelto greedy por detrás del fast pull. O tú te vuelves greedy también y haces una build con busteando sondas todo el rato, tercer nexo rápido, lo puedes hacer, ¿vale? Pero quedarnos un poco entre medias como ocurre aquí es peligroso. ¿Por qué? Porque fijaros, el Zerg está droneándose y droneándose y droneándose. Y desde este punto en el que estamos igualados, 24 a 24, veréis lo que va a pasar cuando pase un rato. Lo pongo a por 8, ¿vale? Esto. Matamos un par de drones, nos mata la adepta. Bajamos a expandir ahora. Fijaros el timing, ¿eh? Lo tarde que estamos expandiendo. Si hemos hecho un 4 gate a una base, hay que usarlo. Hay que usarlo. Aquí podrías warpear 3 o 4 CEAs o 3 o 4 adeptas para intentar salir mientras expande, pero tienes que usarlo. Si no, de verdad, ahorrarnos al menos 2 de estos gates, meter antes el nexo y tal. Porque mira lo que va a ocurrir. Para cuando tú ya tienes el nexo hecho y le estás atacando, ¿vale? Y llega este prisma. Para este timing, el Zerg está, fíjate arriba a la derecha, que estoy señalando con el ratón. El Zerg está en 40 trabajadores y tú sigues en 25. Aquí has perdido ya la partida. Puede que la partida se va a ir a 12 minutos, como estáis viendo, porque el Zerg es malillo y no se va a defender bien y tal, pero un Zerg ya te saca el doble de economía. A nada que se sepa un poco las cosas, tenga la espora como él tiene y reaccione bien y no pierda la mitad de su base contra sus DTs, contra estos DTs, ¿vale? Un Zerg ya te ha ganado en esta situación. Y es importante entender esta base, porque yo te voy a seguir ahora dando consejos a lo largo de la partida, que son 12 minutos, pero de base, aquí ya has perdido una partida estándar donde el Zerg no cometa más errores graves, ¿vale? Es muy importante. Siguiente error grave que veo en la partida es que tú estás con economía de una base, 25 trabajadores, no ha salido todavía el nexo, ya deberías de estar haciendo sondas para empezar a llenar estos minerales y metes 6 gates. 6 gates a economía de una base es una barbaridad. Y esto, estos 300 de mineral, que en mi opinión son 600 porque te sobran estos 2 gates y estos 2, y aquí podías haber warpeado 2 DTs que hubieras hecho el mismo daño, lo vas a comprobar tú ahora, ¿no? O un daño parecido. Todo esto hubiera hecho que el nexo ya estuviera activo, que hubieras podido cronobustear sondas, que hubieras podido meter incluso un tercer nexo mientras haces por detrás cositas, ¿vale? Y ya luego haces powering the gates hasta 6, 7 u 8 con carga, que está muy bien la transición a carga y todo eso, ¿vale? Eso es el error grave de concepto de build order. Como build order contra alguien que te ha hecho fast pull o es un random y por eso ha salido así la partida, ¿vale? Está bien que hagas 2 gates al principio, pero con esos 2 gates, hasta la expansión y todo, salvo que te esté alineando y tú lo veas claramente, ¿vale? Que no era el caso, has visto, has escauteado un hatchery y luego otro hatchery más. Y que no había gas. Entonces, con eso, deberíamos de haber sido más greedy por nuestra parte. Y que esta diferencia de 25 a 40 a 40 no exista, porque es demasiado, ¿vale? Fíjate, si me voy a ingresos, el Zerg te saca un 50% de economía. Y ahora, cuando empieza a explotar esta tercera base, te va a sacar incluso más posiblemente, ¿eh? Cada vez te saca más de diferencia, ¿ves? Fíjate, te está sacando el doble de eco, 1800 casi contra 900. Te está doblando en economía. Aunque le hagas daño aquí ahora con los DTs, no estás ganando la partida como mucho se queda igualada, ¿vale? Y eso es importante entenderlo. ¿Estos gates son un error grave? ¿Estos dos? Bueno, pero estos dos ya son un error grave porque estamos en economía de dos bases. Por eso digo que estos dos te los ahorras, metes el nexo, y después del nexo ya chapas abajo con otros dos. Vas a tener economía para producir de 4 gates, ¿vale? Y sacar, por ejemplo, CEAs de 4 en 4 con carga, o adeptas de 4 en 4 con la mejora de las gladias, como llamáis vosotros, ¿vale? Las glades. Hay opciones. O los DTs de 4 en 4, ¿vale? Pero hay opciones. Dropeamos DTs. Aquí la partida se va a alargar, porque este Zerg la lía parda. No es consciente de que el Protoss no te ha escauteado. La visión del Zerg es esta, ¿vale? Fijaros, no ha entrado a la base Protoss. Con dos cojones, ¿eh? O sea, tiene dos huevos así de gordos. El Zerg lo está escauteando. Tú puedes estar haciéndole un all-in a una base que el Zerg no ha metido nada más que... Tiene tres Zerlings. Estas son las unidades del Zerg. 20 Zerlings. Tú ahora apareces en base al minuto 5 con dos Arcontes y 10 CEAs que podrías haberlo hecho y se acabó la partida. El Zerg tiene unos cojones así, ¿eh? Pero eso es otro tema. Por lo que, en esta situación, un Zerg bueno debería de haber suicidado un Overlord así en esta situación,
o tener un Overlord por estas esquinitas voladoras para ver que estás expandiendo y tal, y saber qué estás haciendo, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, ¿vale? Como no ha escauteado, no sabe nada, se come con patatas los DTs. Aquí le has matado gran parte, le has matado 9, 8 o 9 trabajadores, has igualado la economía y además le vas a matar un hatchery. Partida igualada, no, mucho daño, pero partida casi igualada. Un poquito por delante tú porque lo que le has matado es la Leir. Pero no es, ya he ganado la partida aquí, ¿vale? No es eso. Pero desde aquí puedes jugar y ganar la partida, porque ahora tú ya tienes una economía que se empieza a acercar a las dos bases. Tendrías que mover un par de sondas aquí, meter dos sondas todo el rato y cronobustearlas, ¿vale? Te ha requerido muchos APMs y estás acumulando mucho mineral, es normal a este nivel, no pasa nada. Pero desde aquí, con la carga ya finalizada y a dos bases, la única macro que yo haría, honestamente, y más viendo todo el supply que tienes, que no tienes ni que preocuparte por los pilones, ¿vale? Estás a 34 de 70, es sondas de 2 en 2 y todo el mineral que me va sobrando, warpeo CEAS y DTs, según me vaya dando el mineral y el gas. CEAS, DTs, CEAS, DTs, CEAS, DTs, ¿vale? Haces un 1A masivo desde aquí con CEA Arconte y ganas la partida, se acabó, ya está, ¿vale? Eso es lo que honestamente creo que deberíamos de haber hecho cuando le hemos hecho tanto daño a este Zerg, ¿vale? Fíjate, todo acumulado aquí, está haciendo aquí la ley ahora, ¿vale? Vale, este drop es una mierda, te lo paras fácil, ¿lo ves venir? Warpeas CEAS por aquí, que es el buen counter con la, junto con las sentries, y está parado, ya está. Te va a matar 3 o 4 sondas, pero está parado, ya está. ¿Veis lo fácil? El drop Zerg es una mierda, chicos. Por eso no lo hace casi nadie, ¿vale? Este drop es una mierda. Y no lo debería de haber hecho. Aquí lo único que pasa es que él está a 32 trabajadores y tú a 27. Seguimos prácticamente igualados, ¿vale? Y fíjate, con 7 gates a 2 bases y teniendo la carga y posibilidad de hacer arcontes, insisto, a partir de aquí, solamente sondas para intentar saturar las dos bases y todo el mineral que te sobra, CEA, Arconte, CEA, Arconte, CEA, Arconte, a base de Dark Templars. Y ya está, y atacarle. 18 de ejército él, 18 tú, siendo protos, ¿vale? Aquí has ganado la partida, ¿vale? Aquí has ganado la partida. Pero no lo haces. El Inmortal está bien, ¿eh? Llevar un Inmortal por si le empieza a meter roaches está bien. Ese Arconte está bien también. Pero estás en base, sin hacer nada, ¿vale? A ver, que vamos a salir a atacar. Vale, pues, perdón porque esta parte no la había visto bien. Estás haciendo lo que yo creo que había que hacer. Te falta producción de sondas un poquito, o ni eso, ¿eh? Porque como la partida se ha alargado tanto, es coger estas 6 de aquí que ves que te sobran, bajarlas aquí, y ya estás saturado, ¿eh? ¿Cómo vamos? 46, vale, el Zerg está produciendo solo ejército a 30 y algo trabajadores, 36, estáis igualados. Quiero ver este engage, ¿vale? Quiero ver este engage para ver qué pasa, porque a lo mejor estoy leyendo un poquito mal la partida desde fuera, vamos a verlo. Pero insisto, la decisión que estás tomando es la buena. Estos Stalkers me sobran porque no tienes Blink. Solo CEAS o Arcontes, ¿vale? Solo CEAS o Arcontes. Me sobran muchísimos esos Stalkers, no sé nada. No sabes cuánto, tío, de verdad, ¿eh? No sabes cuánto. Vale. Bien. Cuando vamos a atacar con una composición de este tipo al Zerg, atacamos sin miedo o nos salimos de la partida. ¿Vale? Tú no puedes ser que te asomes, veas 5 roaches y te asustes y te vayas. Más teniendo force fields, tienes un force field aquí y casi tres, tienes prácticamente 4 force field. ¿Qué puedes hacer? Force field y irte si la cosa está mal, ¿vale? Aquí tenías que haber atacado sin ningún miedo. Te esperas, fíjate, podías haber salido en 1A desde aquí hace rato, pero te has tomado tu tiempo para llegar hasta aquí, warpear, reunir el army. Ahora aquí te paras, te vuelves a parar, reúnes el army, no sé qué, no sé cuánto, es un Zerg. Con la producción que tiene, si le das todo este tiempo, te hace 10 roaches, 10 roaches, 10 roaches. O lean parado, sin más. Entonces, estos ataques hay que hacerlos con mucha más decisión. Atacar y punto. Y si has perdido, siguiente partida. Ya te saldrá mejor la siguiente, de verdad. Si no, no salgas y usa este ejército para defender tu tercera. Pero si vas a atacar, hay que atacar con dos cojones. Y si quieres hacer una maniobra un poquito más avanzada, atacas por delante, por ejemplo, puedes atacar la tercera. Si ves que el Zerg está posicionado por aquí dentro, force field, encierras, atacas la tercera, ¿vale? Y cuando el Zerg baja por tu army, con tu prisma, warpeas aquí 2-3 DTs y matas esto. ¿Vale? Prisma en la main, tu army en la tercera. Movimiento súper típico de ataco por un lado mientras rumbai por otro, ¿vale? Y también nuevamente rematarías a este Zerg. Fíjate que el Zerg te está dropeando full roaches. Si tú aquí le hubieras hecho 1A, lo habrías matado del tirón. Está muerto, o sea, es que, compañero, mira,
está muerto. Llega este army y mira la defensa que tiene. 7 roaches. Le haces un OA, lo matas y tan pronto te salta la alarma de que te están atacando en base, tiras un recall a este nexo a todo, paras esas roaches, te sales de la partida, has ganado y se acabó. Luego nuevamente tenemos otra ventana para ganar, ¿vale? Pero me gusta que hayas continuado el all-in a 2 bases, ¿eh? Eso es muy buena decisión. El error grave fue lo de los gates tan early, retrasar tanto el nexo, pero desde ese momento hasta ahora tus decisiones han sido buenas, ¿eh? Que lo sepas, han sido buenas decisiones, en mi opinión. ¿Vale? Es un buen recall, lo vas a parar, pero todo el daño que le tenías que haber hecho al Zerg, completamente anulado. Nada, entonces de verdad, haber hecho 1A y luego el recall un poquito antes te habría ganado la partida. Pero ahora te quedas 31 trabajadores contra 41, él tiene 3 bases, tú no, vuelves a estar en desventaja contra este Zerg. Salimos a atacar mientras metemos la tercera, nuevamente un 10 en esta decisión. Desde esta posición en la que tú te has plantado por el recall, esa es la decisión correcta. Salgo a atacar mientras meto tercera, ¿vale? Pero ojalá no estuviéramos en esta situación. Fíjate todos los stalkers que has warpeado, no sé nada. Has warpeado 7-8 stalkers en una composición en la que no tienes blink, en la que los Theas y los Arcontes se ayudan entre ellos junto con los Immortals que por detrás añaden daño contra Armored, que son las Roaches, ¿vale? Tu composición ahora es mala, porque él ya tiene mucha Roach. Era buena en el primer ataque, aquí ya es una mierda este engage, ¿vale? Fíjate la población que te saca, porque le has dado mucho tiempo al Zerg para producir unidades, y antes no era esa situación, ¿vale? Y aquí ya sí que sí, fíjate, menos economía que él, te cuadruplica el army, 60-15, has perdido la partida, ¿vale? Has perdido la partida en lo que te he dicho que es grave, del nexo y los gates, y en no hacer 1A con tu primer ataque, porque las ventanas en las que podemos atacar al Zerg son así. Cuando yo ataco a un Zerg muchas veces, y los profesionales, es cuando le pillas que está produciendo son... Él, vale, última explicación que intento hacer, que esto es difícil, ¿vale? Toda la producción Zerg sale de larvas, la economía, las casas, que son los Overlord, los pilones, ¿no? El ejército, todo sale de las larvas. Esa es la limitación y el poder de Zerg a la vez. Si Zerg está produciendo economía, es decir, drones, overlords, tiene todas sus larvas ocupadas en eso. Entonces, Zerg siempre tiene más poder de producción que tú, pero normalmente tiene la producción ocupada o en economía o en ejército. A grosso modo y a este nivel suele ser así. Si tú pillas al Zerg produciendo con todas sus larvas drones, y su ejército está muy bajito, ¿vale? Ahora vemos la gráfica de esta partida si se puede. O no, creo que como es una replay externa no puedo, perdonadme, porque no está en mi historial. Le pillas aquí y tú justo atacas con ese push que hemos visto antes, a ver si lo puedo volver a poner, ¿vale? Por aquí más o menos, a ver, aquí, ¿vale? Si tú aquí en este punto, aquí justo, atacas al Zerg, que sigue produciendo trabajadores, mira, 5, haciendo alguna Roach, tal, y le pillas que ha parado de hacer trabajadores y está empezando a producir un montón de ejército. Si tú le pillas justo en esa ventana donde está empezando a producir Roaches de 10 en 10, de 15 en 15, y le atacas muy fuerte, le puedes matar. Pero si tardas un minuto más en atacarle por la razón que sea, el Zerg que ha parado aquí de hacer trabajadores y le podías haber atacado en este punto, cuando ya le atacas después, tiene por aquí arriba la cantidad de ejército. No sé si os vale la explicación, es compleja, pero es que la economía Zerg es así de difícil de entender, tanto para el que está enfrente como para el propio Zerg, ¿vale? Si tú vas a atacar al Zerg en una ventana donde crees que puedes hacerle daño, tienes que atacar y punto, sin miedo. Y si has perdido, has perdido. Porque si te vas para atrás, cuando lo que has hecho es parar de producir, si tú has parado de producir economía para reunir este ejército y atacar al Zerg, le tienes que atacar. Porque si le has dado al Zerg la oportunidad de dronear ejército y luego volver a dronear y luego más ejército, y tú no estás nada más que produciendo ejército y no le has atacado en ninguna ventana, estás súper por detrás. Y esta es toda la explicación que os puedo dar, ¿vale? Haber atacado aquí muy fuerte, le hubieras destrozado como mínimo una base, luego el recall para defenderte, y nuevamente tendrías una partida con ventaja, o que ya le has matado, o igualada, ¿vale? Pero la has perdido aquí, ¿vale? Has perdido en lo del nexo y los gates, y en este ataque, ¿vale? Sobre todo, compañero, sobre todo eso, ¿vale? Es lo que te puedo decir. Y ya está, ¿vale, chicos? Este engage obviamente lo pierdes, los warpeos de Stalker sobran, es verdad. Y aquí ya, cuando ves tanta Roach, según te vaya dando la economía, cronobustea Immortals, y si te sobra otras unidades, pero sobre todo cronobustea Immortals, ¿vale?
Y ya está. A ver, aquí es que... Jeje, ¿vale? No hay mucho más. Y ya está, chicos, 25 minutillos de análisis. Espero que os ayude. Al final salen muchas cosas interesantes de todo esto. Hemos hablado al principio de cómo jugar contra random, ¿vale? Contra aleatorio. Y al final un poquito del PvZ cuando pasan estas situaciones de fast pool, situaciones así que se desvirtúa un poco las build orders estándar, ¿no? Espero que os ayude, espero que os guste. Suscribiros y darle a like, porfa. Estamos muy cerca de los 1000 suscriptores. Muchas gracias, de verdad. El apoyo que estáis dando es una barbaridad. Gracias de corazón. E insisto, espero que os ayude. Y poquito más, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Un placer y chao.